Vox, Vox no creu que eh, el col·lectiu de persones LGTBI s'hagi de protegir, s'hagi de protegir especialment, no ho creu? Nosotros entendemos que hay que proteger... A cualquier persona. No, le he al colectivo LGTBI. Es que no creo en el... no reconozco el colectivo LGTBI. No. Yo reconozco a la persona, sea homosexual, heterosexual o lo que sea, pero, pero no yo, cuando, al colectivo. cuando le he dicho que habían aumentado las agresiones homófobas, ¿sí lo reconoce? ¿Sí acepta este dato de los Mossos? Sí, sí. A un colectivo. Igual que han incrementado las violaciones, han incrementado eh, si los hay... ataques de violencia eh, intrafamiliar. Pues eso es una realidad, pero no tiene nada que ver con los colectivos. No, o sea, sí, es un no. colectivo... Que ha sido agredido en un no, porcentaje es un colectivo, mucho no. mayor. Han sido personas que han sido agredidas. Y no forman parte de un colectivo. No, porque hay que colectivizar a las personas. Para defenderles, para no. protegerles. Eso es un mantra, es falso. Eso es un, eso es un mantra que ha impuesto a la izquierda de que hay que colectivizar a las personas. No, no. Hay que defender a las personas independientemente de lo que piensen y de aquí quién amén. Ese es no. nuestro deber como políticos, usted que co todas las personas pues, estén respetadas. ¿Por qué sus no hace usted lo mismo con los inmigrantes? ¿Por qué no los personaliza? Yo ¿Por los, qué los trata como colectivo? Yo no los colectivizo. Bueno, antes me ha dado datos del colectivo de inmigrantes y ilegales. También ha hablado del porcentaje de españoles. ¿Y, pero ¿y ahí qué? no estoy colectivizando, estoy hablando de datos eh, no estadísticos. De, o sea, ¿usted cree que no me ha hablado durante la entrevista del colectivo de inmigrantes ilegales? No, si quiere le hablo. Porque no de, los de, de individualiza y, y lo personaliza. Yo lo personalizo, claro que sí. Y eso es nuestra gran crítica del consenso progre, de que señalamos, de que hay menores extranjeros no acompañados que son delincuentes. Y eso nos supone lo que he dicho antes una crítica feroz y una deshumanización permanente. Pero, repito, nosotros no colectivizamos y estamos en contra de la colectivización, en este caso del co colectivo, en este caso del LGTBI, como ellos le llaman, porque al final son chiringuitos que crea la izquierda.